Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a trabajar hoy día un tema muy importante referente a lo que es los poderes del Estado. ¿Recuerdan cómo se llaman? ¿Cuáles son estos poderes del Estado? Sí, mis. A ver, poder ejecutivo, poder legislativo y judicial. Ya, muy bien. ¿Eh? Estos poderes son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Hoy día vamos a trabajar dos de ellos muy importantes, que es el poder legislativo y el poder judicial. ¿Qué nos habla estos poderes del Estado? Muy bien, entonces, ¿qué nos habla este poder legislativo, chico? ¿Ah? ¿Qué nos dice? Dice que es el poder es el órgano del Estado cuya función es legislar, dice, dictar, modificar y derogar las leyes, ¿sí? ¿Ah? Quiere decir que aquí nosotros, el Congreso se dedica a esto, ¿ah? A modificar y derogar leyes. Esa es la función del Congreso, ¿ah? Es legislar. Entonces, dictar quiere decir que no podemos hacer nada mientras que ellos dicten, hagan esa ley. Ahorita están viendo esta ley que quieren ellos sacar sobre el aborto, ya vamos a ver un tema. Entonces ellos, de repente un congresista dice, ¿sabes qué? Yo he hecho un proyecto en la cual yo quiero hacer es que toda persona que aborte se vaya a la cárcel. 3 años, porque la vida de un niño, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces, ¿qué hace él? Lleva al Congreso esa propuesta, lo va a llevar al Congreso, y el Congreso va a definir si realmente hacen y dicen que si van a estar de acuerdo con realizar esa ley, ¿eh? Modificar o dictar esa ley, si lo quieren realizar. Según cómo, todos los congresistas son casi 130 congresistas, ¿ca? Están ahí en el, tienen que ver, la mayoría de congresistas ganan, ¿ca? Ustedes han visto que el Congreso tiene varios partidos entran en el Congreso, ¿ca? Y hace que ellos hagan y que dicten estas leyes, ¿ca? El poder también legislativo dice que está constituido por el Congreso Nacional de la República. Hay 120 integrantes, son los elegidos por el pueblo votado, directa, secreta y obligatoria. Sí, son 120 congresistas. Ahora, ¿estos congresistas quién nos busca? Es el pueblo. ¿Por mediante qué? Una votación, ¿ah? La gente va a hacer votación, ¿para qué? Para elegir a su candidato, al congresista que va a trabajar en el Congreso, en la cual va a defender a nuestro país, ¿ah? Entonces, y es una obligación de todo ser peruano de partir de los 18 años cumplir con estos deberes, ¿ah? De ejercer su voto, ¿ah, chicos? Entonces, toda persona pasada la mayoría de edad, 18 años, tiene la obligación ¿de qué? De hacer su votación, ¿ah? El poder también legislativo dice que está conformado por una sola Cámara de Representación. Esta Cámara asume la función de fiscalización en las actividades del Poder Ejecutivo y las demás extensiones del Estado. ¿Ah? Muy bien. Ahora, el Congreso también tiene una presidenta en la cual ella dirige toda la reunión que tiene que ver. Este año ha recaído en una mujer, este año, la presidencia del Congreso, ¿va? Ella recibe a todos en el Congreso cuando ellos quieren hacer una reunión, bueno, aunque todos los días trabaja el Congreso nunca descansa, el Congreso está todos los días ahí constantemente porque tiene todos los días que hacer reuniones, van a ver si ahora están con esto que quieren cambiar la Constitución, todo eso, entonces todo eso se está viendo, chicos, ¿sabes? Entonces hace que todo el Congreso esté unido, salga, claro, que son de diferentes partidos, ¿sabes? hay de Fujimorismo, hay Aprismo, hay de Somos Perú, hay de Fuerza Popular, hay mucho distinto, ¿eh? No solamente quiere decir que es de un solo partido, no, ¿eh? Son muchos partidos que ingresan a este Congreso, chicos, ¿sabes?
El Congreso de la República dice se reúnen en legislaturas ordinarias y legislaturas extraordinarias. Quiere decir, está dividido por dos, por estas legislaciones ordinarias y legislaciones extraordinarias. ¿Por qué decimos y por qué hablamos de las legislaturas ordinarias? ¿Qué nos dice? Dice que el Congreso discute todo lo concerniente a sus funciones y a los intereses nacionales. Quiere decir, mire, recuerde que el Congreso se está dividiendo, que tiene dos funciones, en las legislaturas ordinarias y en las legislaturas extraordinarias. ¿Y qué nos dicen las ordinarias? Dice que el Congreso discute todo lo concierne a las funciones y a los intereses nacionales. Quiere decir que ¿cuál es la función? Al término de la legislatura, el Congreso entra en receso, el Congreso se reúne y legislatura ordinariamente dos veces al año. Quiere decir que esto se lo hace solamente dos veces al año. ¿Ah? Quiere decir que nosotros también cambiamos congresista cada dos años. ¿Ah? Siguiente, las legislaturas extraordinarias. ¿Qué nos habla? Dice que son convocadas por el presidente, dice, ¿ah?, de la República, mediante un decreto de convocatoria, donde se establece la fecha de inicio y la fecha de cierre de la legislación. Por lo general, en esta sesión se trata asuntos definidos que ya se encuentran estipulados en una agenda de convocatoria. ¿Qué podemos hablar aquí? Mire, hace poco se está viendo que el presidente ha buscado su ministro, ¿sabes? Ustedes han escuchado, tiene su ministro. Pero ¿qué pasa? El Congreso no quiere a esos ministros porque dice que son, hay unos que dicen que son correctos, otros dicen que no, que otros son terroristas. Entonces, ellos han hecho una reunión en la cual, ¿qué se ha pasado? Ajá. En la cual, a ver si aprueban los premieres o no aprueban. Entonces, ¿quién se han ido? A una reunión, a una asamblea en la cual ha habido votaciones. Cada premier ha hablado, ha dicho que va, cómo va a trabajar el Perú para que el bienestar del Perú. Ahí han hablado mucho de ellos. Entonces, los 120 congresistas que están en el Congreso, ¿qué han hecho? Han elaborado, han hablado, le han escuchado a todos ellos. Entonces se han ido a votaciones, en la cual era dos, era uno, ¿aprueban los premieres o no aprueban el premier, a su comisión de primer? Entonces, ¿qué salió? Que sí, la mayoría de ellos votaron, casi 70% votó, más del 50% votó que se quede el Congreso, que se quede el presidente. ¿Quién es el presidente del ministro? ¿Quién se recuerda por ahí? ¿Quién es el presidente ministro? A ver. ¿Sabe quién es el presidente? Presidente del ministro, los ministros, el primer presidente. No, ese es el presidente del Perú. El Perú tiene un presidente, pero el presidente tiene sus premier. No es mi nombre. ¿Cómo? Me olvidé el nombre. Es como Guido. Muy bien, Guido, Guido, él es presidente del Premiera, entonces él le acompaña a su ministro. Los ministros le acompañan a él, ellos son sus ministros, son el Premier, es el presidente, él tiene su ministro, y estos ministros son muchos los que le acompañan a él, Ahora, ¿cuáles son las atribuciones del Congreso? Como le dije, velar por el respeto y la ejecución de las leyes, ellos deben respetar lo que es la conformidad con las leyes, deben respetar la Constitución. Por eso ellos dicen que el presidente dice que quiere cambiar la Constitución, pero el Congreso dice que no, que quiere mantener esa Constitución. Entonces todo eso va a un debate. ¿Y dónde van a hacer el debate? En el Congreso. El Congreso también se va a votación y dice si se cambia la Constitución o se queda la Constitución, así es, desde 2019. Entonces ellos son los que hacen que cambie la Constitución si desean cambiarla este año. También dice que autoriza al presidente de la República, dice, a salir del país. Supongamos que el presidente, que ya saben que es Castillo, quiere salir del país, quiere ir a otro país, de repente a hacer un
un documento o a realizar un, este, congregar un acuerdo o llegar a una solución, así como ahorita que estamos viendo del gas, ustedes ven, las amas de casa están sufriendo mucho del gas, ¿ya? Entonces, de repente, él quiere ir a otro país a solucionar, que el gas para nosotros que venga natural, que nos dé, que sea de menos precio. Entonces, ¿qué hace? El Congreso dice, sí, se aprueba que el presidente vaya, o no se aprueba que el presidente vaya. Entonces, igualito, se van a una votación en los congresistas, los 120, y ellos son los que definen que el presidente vaya a ese país. Si dice que no, el presidente no puede ir a ese país, ¿sabes? Otro sería también, chicos, aquí, el contorno de nuestro país. Él puede ir a Piura, puede ir a Lambayeque, puede ir a Madre de Dios. A esos sitios sí puede salir él, porque es nuestro país que nosotros tenemos, nuestros departamentos. O sea, hace poco él creo que ha juramentado. ¿Y qué ha sido? Hubo terremoto, dice, en Piura. ¿Y qué fue? Él como presidente tiene que estar ahí, siempre presente, ¿ya? Donde tienen que estar todas las personas que lo necesitan, porque él es la autoridad de nuestro Perú, nuestro representante que el pueblo ha elegido, ha sido el pueblo que ha querido elegir a este alcalde, a este presidente, para que ejerza nuestro país. Ahora, en la cual también el presidente se reúne con los alcaldes, ¿ah? Nosotros también tenemos nuestro alcalde acá en Cieneguilla, y se reúne con todos los alcaldes, ¿para qué? Para ver solucionar cada distrito cómo se encuentra, cada distrito cómo está, ¿ah? Entonces, él manda a decir, ¿sabes qué? Vamos allá, vamos a hacer esto. Entonces, él manda un presupuesto a los alcaldes. ¿Qué hace el alcalde con ese presupuesto? ¿Qué hace? Soluciona los jardines, soluciona los parques, soluciona los colegios. Ahorita se está viendo que se están haciendo colegios estatales, ¿ah? Como el Aurelio de la Torre, la Inmaculada Concepción, está construyendo aulas, no colegios, sino son aulas, chicos, ¿ah? Y estas aulas son para que el otro año de repente hay más alumnado. O sea que la población va creciendo, ¿ah? La gente va teniendo más, la humanidad va creciendo, los habitantes van creciendo, ¿ah, chicos? Entonces, quiere decir que el Congreso hace que el presidente, que este presidente salga del país, pero con autorización del Congreso. Si el Congreso dice, no va el presidente a Ecuador, a Chile, por allá, no se le da permiso. El presidente tiene que acatar y no tiene que ir, ¿ah, chicos? Entonces, por eso, todo eso también hace lo que es ahora. ¿Qué nos habla el Poder Judicial? ¿Ah? ¿Qué nos dice? Dice que, mira, mientras que el Poder Legislativo dice que hace la función de legislar, dictar, modificar y derogar leyes, el Poder Ejecutivo, ¿qué realiza? Dice que el Poder Ejecutivo es el órgano del Estado que se encarga de hacer cumplir la ley. Aquí decir que aquí la va a cumplir. El pueblo tiene que cumplir. ¿Ah? ¿Nosotros cumplimos o no cumplimos? ¿Cuál es su deber de ustedes? A ver. Estudiar. ¿Qué más? Estudiar. Hacer más tareas. Hacer sus tareas. Hacer deberes. Claro, esa es su obligación. ¿Las tareas? Tienen que cumplir, así como alumnos, como hijos, entonces, cambio, el Poder Ejecutivo no. Es el poder del Estado que se encarga de hacer cumplir la ley. También dice que está integrado, dice, por el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Como le dije, el presidente ministro, el primer ministro, presidente que tiene Guido, y entonces él es el presidente, en la cual le acompaña muchos funcionarios que son sus ministros. ¿Usted recuerda qué ministro puede tener y acompaña a Guido? ¿Qué ministro podemos hablar? Ministro de Salud, Ministro de Economía, Ministro de Salud, Ministro de Trabajo. Muy bien, el Ministro de Salud, exacto. Ministro de Educación, muy bien. ¿Otro ministro puede ser? Ministro de Transporte, Ministro de Trabajo. Ministro de la Mujer. Ministro de la Mujer, muy bien. Ministro del Padre. ¿Cómo? La justicia. No, ya. Ministro de Trabajo, Miss. Muy bien, ya me dijeron. De Economía, Miss. Ministro de Transporte. Economía. Muy bien. Entonces, miren, ve, el presidente tiene muchos ministros, que hacen cumplir todo lo que
tenemos, ¿ah? Dice que tenemos el ministro de Defensa, de Defensa Nacional, funciones de gobierno, funciones relativas a economía y inclusión, tenemos lo de que presta servicio público. Ahora, se dividen en tres estos ministros, ¿ah? ¿Por qué en tres? Porque tenemos los ministros de Defensa Nacional, de Defensa Civil, como ahí vamos a encontrar al ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Defensa. Ustedes saben muy bien, el ministro de hace poco ha habido terremoto en Piura. ¿Qué ha hecho el ministro de Defensa? Se ha ido y se ha trasladado allá, al epicentro. ¿Cómo se encuentra? A ver a la gente, ¿cómo se encuentra sus casas? ¿Qué le falta a ese sitio? ¿Se han quedado sin hogar? ¿Se han han llevado carpas, han llevado colchones, porque hay gente que pierde sus casas, ¿ah? Entonces, ¿qué dice el defensa? Sí, ¿qué dice el ministro de Defensa? No, para el otro año sale mi vivienda. ¿Qué hace? Vamos a renovar las casas. Claro que no vamos a hacer una mansión, pero para sobrevivir, 2, 3 cuartitos. Entonces, ayuda, el apoyo, en la cual ayuda a las personas, ¿ah? Entonces, eso se cansa el ministro de Defensa, para ver cómo se encuentra cada casa, cómo quedó en el epicentro. Supongamos en Seneguía nos pasa un terremoto, acá se Seneguía. Entonces el ministro de Defensa va a venir acá y nos va a decir, ¿qué pasó? ¿Cómo? Quiero entrar a tu casa, quiero ver qué ha pasado, en qué está rajado, todo. Entonces te va a decir, ah, no, tu casa sí sirve para que vivas. Tu casa sí no puede vivir o no. Entonces él me va a decir, ¿ah? Él me va a decir si es que voy a poder vivir en esa casa todavía o si tú necesitas que yo lo arregle, porque de repente se me ha rajado en la esquinita o de repente se me ha hecho, en vez de decir no, ay, no solamente si puede vivir, sobrevivirá, pero si toda la casa se ha rajado, si las esquinas, los esquinales, todo se ha rajado, se va a decir no, puedes vivir porque puede venir otro terremoto y se puede destruir, ¿ah? Entonces por eso dice que este ministro también es ministro de Defensa. Tenemos el otro, el ministro de Relaciones Exteriores, ¿ah? Hablamos sobre el exterior. Tenemos los que realizan las funciones relativas y económicas, tenemos las funciones del gobierno, como el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro del Presidente. Ahora, tenemos el ministro de Educación, que ahorita ustedes muy bien están viendo, chicos, ¿ah? Se fue por fuera. Ustedes como están viendo. Imagínense, están viendo que están organizándose para ver el otro año. ¿Cómo vamos a trabajar? Si va a haber las clases presenciales o van a seguir con las clases virtuales. Está mirando también, ha salido con su gente, porque él no solo solito, va a salir con varios y va a mirar los colegios. A ver, vamos a ver cómo están los colegios, si ese colegio está realmente equipado para que funcione el otro año. Otros dicen que el otro año van a estudiar mañana y tarde. Entonces, todo eso es que trabaja el ministro de Educación, mirando el porvenir de los estudiantes, porque ya perdieron 2 años, no es igualito las clases virtuales con las presenciales. Entonces, de repente, todo eso estamos viendo. ¿Dónde está Estefano, Alegre y Anec? Están con la cámara apagada. Entonces, todo eso está mirando el ministro de ¿cómo se llama? De Educación, ¿ah, chicos? Puede ser que de repente el otro año vaya a decir, no solamente van a ir en estas áreas. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ver, chicos, ¿ah? Y mirar y observar qué vamos nosotros cómo vamos a trabajar el otro año. Ahora ha salido, ¿qué ha dicho? Que todos los profesores están haciendo vacunados ahorita, están en un proceso de, ¿cómo se llama? De vacunación de los profesores, ¿ah? Entonces, miren, ya se están vacunando los profesores el otro año, Dios quiere, ya ustedes también se van a llegar a vacunar, entonces, así sucesivamente vamos a ir vacunando, ¿no? Tenemos el ministro de Salud, un ministro también muy importante también para nosotros. ¿Por qué? Porque gracias a él, miren, ve, no solamente a este año, ¿eh? El año pasado también teníamos otro ministro, porque los ministros se cambian cada 2 años, cada 5 años se va cambiando los ministros, o de repente por mitad de camino, hace poco han juramentado congresistas, ministros, ¿y qué han hecho? No han salido, se han salido y ahora han entrado otro ministro. Entonces, así puede cambiar, pero este ministro de Salud, ¿qué está haciendo? Trayendo las ampollas. Miren, ya vamos. A ver, Alegra, por favor, si no te retiro del aula virtual, por favor, Alegra, ¿estás con quién jugando? ¿Estás alguien ahí? Estoy haciendo nada. Entonces, hace que nosotros tengamos
las ampollas. Me llevamos en diferentes sitios, ¿ya? Se van vacunando diferentes sitios, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en otros sitios están que... En otros sitios ya se están vacunando, chicos, ya van en los 20 años, entonces porque va el avance va un poquito más rápido, ¿ah? Entonces, si Dios quiere, vamos a concluir este año ya vacunando a la mayoría ya de personas, ya casi de la edad probablemente que estemos saliendo. Pero también al vacunarlo no quiere decir que también ya estamos a salvo, ¿ah? Que ya estamos curados, ¿no? A chicos, ¿ah? Siempre también hay que sabernos proteger, siempre estar preparados para cualquier cosa, chicos. Entonces, estos ministros hacen que nosotros nos den el apoyo y vemos que el pueblo, el país va en una mejoría. Recién ha empezado este presidente a trabajar, veremos cómo nos va este año, cómo nos va estos 5 años que él va a ejercer. Entonces vamos a procurar de que sea un país de paz, ¿eh? Que no haya resentimientos, nada, porque ¿quién ha buscado esto? ¿Quiénes buscan esto? ¿Eh? ¿Qué no hace? Que el pueblo mismo ha buscado a ese presidente. ¿Eh? Ahora decimos, ay, ¿por qué le hemos buscado? No, mejor hubiéramos votado por el otro. Entonces, no podemos decir porque recién estamos empezando, ¿eh? Viendo. Entonces, chicos, entonces dice, ¿qué atributos tiene el presidente de la República? ¿Qué atributos? ¿Qué puede hacer este presidente? Dice que cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados y leyes. Es cierto, ¿eh? Él no puede, él tiene que cumplir, ¿eh? Ahora él dice que quiere cambiar esta Constitución. Puede cambiarla, repente, ¿eh? Puede hablar y pueden cambiarlo, ¿eh? Pueden haber otras modificaciones a nuestra Constitución, porque esta Constitución viene del 2019 y sin igual, ¿eh, chicos? Entonces, por eso él puede modificar y tratar tratados y cambiar esas leyes, ¿eh? Presentar al Estado dentro y fuera de la República. Él puede ir a otro país, como le digo, con permiso del Poder Ejecutivo, puede ir a otro país y él puede representar al Estado, ¿va? Él nos va a ir a representar, ¿va? Igualito cuando nosotros decimos, hoy estamos de aniversario en nuestro colegio, ¿quién nos va a representar el aula de quinto grado? Entonces, todos decimos, ah, no, mi, que tal represente, buen líder, no, mi, que sea ella es mejor líder. Entonces, igualito, el presidente es el que nos va a representar a nosotros, ¿ah? Donde vaya él nos va a representar. Dirigir la política general del Estado y velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. Quiere decir que aquí él dirige la política general del Estado y velar por el orden interno y la seguridad interior de la República. Convocar a elecciones para presidente de la República, para representante del Congreso y así como el alcalde, regidores y demás funciones. Ahora tenemos nosotros ya un cambio de alcalde, ya creo este año ya se está viendo lo que es ya el cambio de alcaldes, ¿sabes? Entonces, este cambio de alcaldes ya lo vamos a elegir, el pueblo va a elegir otro alcalde, acá en Cieneguilla ya vamos a cambiar de alcalde, ya trabajó él, hizo muchas cosas acá en Cieneguilla, entonces ahora le toca no solamente Cieneguilla, en otro distrito también, ¿no? Está él buscando el bienestar de nuestro distrito, ¿no? ¿Qué cambios ha habido en Cieneguilla? Ustedes han visto muchos cambios que se ha habido en Cieneguilla, bueno, los que viven en Cieneguilla, pero los que viven en otros sitios también han visto los cambios. Bueno, sí, mis, las noticias a veces, sí. A veces pasan buenos cambios, a veces no, sí. ¿Ah? Yo no vi ningún cambio porque casi no conozco Cieneguilla. Muy bien, pero en tu distrito que tú vives en Musa, tú has visto el cambio que de repente hay Musa, de repente veo sí, que... Sí, claro, pues sí, sí ha cambiado mucho. Claro, exactamente, ha cambiado unas cosas. En Cieneguilla cambió mucho, yo vine hace como 10, 11 años y encontré un Cieneguilla diferente, era tierra, no había pistas, era un Cieneguilla diferente, a la gente no tenía ni parques. Ahora, ¿qué encontramos? Encontramos parques,
centros recreativos, encontramos piscina, porque ha hecho una piscina, tenemos estadios, muchas cosas, mira, ha ido cambiando. Y no solamente un alcalde, cada 4 años el alcalde va cambiando y cada 4 años él va haciendo lo que es va renovando, O como le digo, este año, el alcalde de nuestro distrito, ¿qué ha hecho? Ha habido un cambio, ha hecho cambio de qué, de aulas, está haciendo aulas. Contamos con una planta de oxígeno acá en Cieneguilla por de lo que tenemos ahora del COVID, y ha sido un buen proyecto, chicos. Entonces, chicos, ese es sobre el tema de hoy día de educación cívica. Finalizo para ingresar al curso de religión, ¿entendido? Ya, Miss.